sombra. ¿Tiene que ponerse la máscara, Lisu? Afirmativo. ¡Le he disparado! ¡Gracias, chufo! Estoy cambiando el equipamiento y se me ha saltado la pantalla. Che, qué guapo, tío. Se empaña en gotita de sudor a la máscara, tío. Chulo. Se me oye, Afirmativo. Ay, ay, que me gusta que me den morfina, vaya. Venga, entraremos todos en uno, sí, ¿no? Se me escucha la por aquí, ¿vale? ¿El de Felipe, no? Creo que entran 8, ¿no? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 8, entran 8, pero somos 9. Llevamos 2 entonces, ¿no? A ver, tengo varios problemas. A ver... Dios. A ver, vamos a pasar a ordenar. Sí, vamos a ir junticos hoy. O sea, vamos a jugar como si fuéramos un pelotoncillo, así pequeñito. Entonces, el problema es que no tengo a nadie que abra. Posición... Lisu, ¿dónde está? Posición Nardo, Lisu. A ver, hijo mío. Aquí, cállate un poco. Ya abro yo, ¿vale? Problema. No, no abras tu gas, joder. Es que ¿a quién va a abrir si no? Tiene al que habla tanto. ¿Habla tanto? El que habla tanto es lo que sabes. Pone, como lo puedo abrir, no sé dónde vamos. O Rubén también, lo puedes poner. Ya estamos. Lo ponga Dorado mismo. La máquina. Dorado es máquina. Médico. Tres, médico. Olisu. Médico. Machufo. Máquina. Dios, ponga Lobito. Lobito. Recluta. ¿A dónde iba? ¡A ti, Rubén! ¡O Chimpa! Vamos a ver, ¿tú crees que voy a poner así un par de cabeza? ¿Crees que estoy mal de la cabeza yo? No, el otro día estuvo. Y duramos 10 minutos. Mismo, Rubén. Con Rubén duramos más, ¿eh? El momento... Surge el hombre, así que tú darás el cabeza hoy, ¿vale? Vale. A ver, ¿le dices con una emotividad, macho, que...? ¡Que sí! ¡Famosa! A ver... Bueno, detrás de Rubén va a ir un recluta. Hace el lobito. Detrás del lobito va a ir una máquina. Haz el dorado. Copy. Detrás del dorado va a ir un médico. Va a ser el Ixus. Vale. Detrás de ellos vamos a ir los demás. Que va a ir yo primero. Luego va a ir Larry. Kina no, tú vas a ir el último. ¿El último? Sí, tú el último. Vale. Dom, tú vas de cuate, ¿vale? O sea, irías de número 8. ¿Entendido? Ok. ¿Todo el mundo claro? Sí. Los binomios son Dom y Simpa, ¿vale? Chufo va de libre y Larry forma binomio conmigo, ¿entendido? Ok. Todo
sabes que vas de libre, ¿no? Ya, su número 7, ¿vale? Supongo. Okay. Y por arriba, los binomios son 6-4 y arriba los binomios 6-1-2, Tess y 4, ¿vale? Ok. Y sería Lixus y Dorado y los dos de delante, ¿vale? Rubén y... Lo único libre que hay es Chufo, ¿entendido? Copy. Lixus. ¿Eh? ¿Cómo era lo de... para que me salga... el... lo diré. Control M. Eso. GPS, ¿no? El GPS. Control derecho, sí, M. Vale. Ok, vale. Da... ¿En Rubén? Dime. Vale, bien. Pues nada, pues vamos para allá. Ah, vale, el arma. Pasa con el arma. Venga, se nos hace el tiempo encima. Burro. Ah. Cuatro delante, bueno. Os vais al helicóptero de la izquierda. Los cinco de detrás, al de la derecha, ¿entendido? Su, lleva tú los helicópteros, ¿vale? Vale. Venga, vamos. Ok, señores. Cinco dentro. Uno dentro. Nueve dentro. Libre dentro. Tres dentro. Vamos allá. Lobito, recuerda que eres uno. ¿Perdón? Que eres número uno. En vez de decir el nombre, dices tu numeral. Uno. Vale. Ah, uno no, dos. Dos. Eso. Vale, ok. Listo para acá, cambio. Adelante. Cuando llegue ahí al suelo, mándalo para la base. Corto. Y eso se está entrando uno más, Nicola. ¿Quién? Nicola. No. Vale, dile que entre en caída. Entra en caída. Dorado, intenta comunicar con Gas. Gas, ¿qué número era?
No sé, la verdad que no lo sé. Líder alfa, ya está. 4 para líder alfa, me recibe cambio. ¿Qué quieres que le diga? A ver, Ángel llegó ya a la zona, ¿no? 4 para líder alfa, me recibe cambio. Muy mal, estamos... Parece que están llegando, ¿no? Parece que están llegando, sí. Ya está, pájaro loco, RT. Puta madre, lo acabas de ver pasar. Está cerca, ¿eh? Los veo aquí abajo. Verás cómo aterriza encima de alguno. Todo el mundo abajo. Uno fuera. Tres fuera. Jesús, me ha dicho Alejandro que estaba entrando en el juego, que me ha llamado por el móvil. Ponte rodilla en tierra. Ok, pues sea. Que entre en caída. Dime. Rodilla. Es que le he dado un error el TS. Estaba rodilla en tierra. La contraseña. Entonces no podemos hacer nada. Voy a decirle que entre en caída por el WhatsApp. A ver, Rubén, nos dirigimos al punto, ¿vale? Columna, distancia estándar. A tu señal, corto. Qué bonito, compi, tío. A ver, antes de salir. A ver. Tom, ¿dónde estás? ¿Qué? Este hombre te marea mucho, me lo dices, ¿vale? Porque... estoy viendo que está en plan fucker hoy, ¿vale? Que ya me lo pongo yo de vino. Otra cosa, 7 zombies, que nadie pierda la karma, por Dios. O sea, que nadie se ponga tal. O sea, ¿por qué creéis que... con tu muerto
al puto andaluz, ponte de baja. Plan de contingencia para eso, ¿vale? Entonces, lo dicho, si te da mucho la vara me lo dices, ¿vale? No te cortes. Ah, no le des mucho la vara. Venga, Rubén, a tu señal. Vale, cachondeo, no sé, coño, eso solamente es ahora, hombre. Pero es que no toda la gente es como tú, ¿sabes? ¿De qué? Tranquilo, ya no digo. ¡Lado! Tres moviéndose. ¡Otro se mueve! No, soy yo, Larry, tú date seis. Vamos, Larry. Columna, chicos. Columna, dorado. Díselo a los de adelante. Columna a los de adelante. Joder, como corren, tío, que tú y yo llevamos peso. Estamos yendo a la misma postura de los de cabeza. No, van corriendo, van en alerta normal. Sí, pero nosotros llevamos peso. Ah, pero eso lo tienes que especificar, porque ellos no lo saben. Rubén, cambia postura de marcha cuando puedas. Y hacer un alto un momentito. Decirle a esos hombres que estamos haciendo columna, ¿vale? Que no es fila. No, me refiero a los de delante. Uno y dos, estamos haciendo columna, dime. ¿Vale? Tienes que separar un poquito, más o menos como estoy yo. Mira, mira cómo estoy yo. A la derecha, te tienes que meter un poquito a la derecha. Derecha, un poco más. Ahí vale. Vale. Los pares os abrís, los impares no falta que os abráis, mantenéis. La leche. Y bueno, un poquito más de espacio, ¿vale? Que nosotros llevamos más peso. Mantén la postura de marcha Rubén, ¿vale? No la... Por ahora. Vale. Ya, si hay que cambiarla, yo te lo digo, no te preocupes. Vale. Si hay que la cambie, la cambiamos todos. Larry es 6, creo. 3, 7. Ok, Rubén, ¿a qué distancia estamos del objetivo? Distancia. Está... Lejos, ¿no? Estará detrás de esta montaña, estará. ¿La distancia? Ahí me estás puteando ya, ¿eh? Pero oye, te estoy preguntando a distancia de aquí al objetivo. No. Ah, tú puedes, Rubén. El 52. A distancia... La distancia no la sé. No te preocupes, estamos a 100 metros. Vamos para allá. ¿A cuánto? Derecha, impares izquierda. El último, trasera simple. Ya, ¿nos movemos? Uno se mueve. Dos se mueve. Mantén postura de marcha. Rubén, mantén postura de marcha. David, arriba. Levanta postura. ¿Lo he visto? A ver, se mueve. Dejar 5 metros. Los conejos no la cajan, la radiación. ¡Alto! ¡Alto! Vale. No se mueve. Esperar, Rey se mueve. No se mueve. ¿Qué pasó? No se está en... Lobito, a tierra. Lobito, de rodillas. Tierra. De alto aquí. Vale, uno se mueve. Espérate. Espérate, Rubén. Rubén, ¿vas bien o qué? Sí.
Tú tranquilo, no te preocupes. A ver. Cuando vas a adelantar un momentito conmigo, vamos a mirar una cosa. A Rubén, vamos a seguir hacia abajo y bajamos desde este. Desde esta montaña, ¿vale? No hace falta pegar un rodeo hacia el pueblo, ¿entendido? Vale. Tu señal. Aquí ya directo para el pueblo. Eso es, a tu señal. Vale. Uno se mueve. Dos se mueve. Tres. Cuatro. Cerrito arriba. Nueve se mueve. Chupo, mira si te puedes fijar en lo alto de la colina y notas una visión del perímetro del pueblo, por si alguien entra o sale. Vale, alto. Te interrogo, ¿a qué le estáis abriendo fuego? Nos están abriendo fuego a nosotros. Copiado, Larry, coge el grupo y fórmalo arriba, ¿vale? En la parte de arriba, a ver si cojo un visual de algo. Rápido. A mí me han dado. De la izquierda, Dorado. A mí me han dado también. Pues, arrastraros aquí detrás. Abatido. Me tengo que curar, ¿vale? Venga. ¿Te has herido? Yo sí. Yo sí. Te robo la ría, estoy en posición, cambio. Curándote, ¿vale? Afirmativo, no tenemos visual de nada ahora mismo, cambio. Ok, mantener una línea arriba con chufo y cubrirnos un poco el perímetro y las casas, si veis algo en ventanas o perímetro, cambio corto. Recibido, cambio corto. Ahí hay gente, ¿vale? Sí, he abatido a uno, Lark Up. ¿Dónde? Los círculos estos que tengo aquí a mis 12. Una tubería, en las tuberías estas grandes. Y Rubén, ¿os podéis mover a las flechas estas de aquí a la izquierda que están montadas con palés? No te escuchan, creo, ¿eh? Oigo voces, ¿eh? Están en el otro lado del garaje. Voces son del otro lado. Vale, Jesús, ¿me puedes coser? Bueno, cógete al lobito y vais a estar los cilindros esos que hay ahí delante, ¿vale? Que están apuntando. Vale. El sigilo, ¿vale? Una vez tenéis la posición, mantenéis. Vale. Lobito. Espérate que me estoy curando. Vale. Tío, me han dado. Chicos, cubrí el perímetro, que teníamos uno en el bosque de la derecha, no sé si tenéis visual. Cambio. Recibido, Gaz, pero negativo, no tenemos visual, los árboles no os cubren, cambio. Ok, abrir un binomio y que tenga visual de esa zona, ¿vale? Gaz, ¿me puedes coser? De que cosa el Lexus, ¿vale? Venga, te da. A ver, ¿dónde está Rubén? No estamos en combate, si tienes que pedirle a la compañía a la sangre. Recibido, Larry. Aquí estoy pegado al muro. Ahí está el lobito. O sea, ya estoy curado. Muévete a los cilindros, pero ten cuidado porque al el Dorado, hay uno, ¿eh? Dime. Dorado, cose me anda. Te conozco, eh. Cago en su puta madre. Listo. Vale. Rubén, ¿está cosido o no? Me disparan, pero no sé dónde están. Lisus, cóseme, anda, que no me cosí. No os expongáis, intentad visualizarlo si podéis. Cambio, corto. La pregunta de Rubén, si está cosido. No, no estoy cosido. Cósete, si no. Ni yo tampoco, vale, Lisus. Vale, sí, yo estoy contigo. Hay que intentar no parar mucho el asalto. Intentar darle ritmo porque si como perdamos ritmo nos vamos a estancar. Tened en cuenta que van a volver a ir. Quiero decir, no os curéis el tope ahora porque van a volver a dar.
Vale. Por ahí, pues no me está a la izquierda, ¿eh? Verde esto. Estoy sangrando por aquí, ¿eh? No, pero estás verde, ¿eh? Tengo la pata... Rubén se fue solo, ¿eh? Solo voy a esperar, tengo que ir con él. A Rubén. Ven. Rubén, espérate, que te está yendo a tomar por culo. Au. No se puede. Vale, Larry, deja la metedora arriba, el binomio abierto y quiero un binomio de los que está arriba aquí abajo, que me ayuda a despejar. Ya, tengo, visual con un tango en la casa amarilla de dos pisos, con tejado rojo. Cambios. Dos pisos, tres tangos. Y se abren más, ¿eh? A la izquierda, ¿eh? Vale, a partir de aquí, afirmativo, tenéis todo el mundo fuego libre, ¿vale? Ok, el resto del grupo, que se coloque donde estoy yo, que vamos a avanzar a despejar casa por casa. Larry, quiero que un hombre tenga visual de mi equipo, ¿vale? Y si tenemos tangos, que me das tu referencia exactamente de dónde están respecto a nosotros. Cambio. Recibido, cambio y corto. Vale, el grupo de abajo, que se venga conmigo, esté a la izquierda. No os curéis a tope porque os van a volver a dar, es una tontería que os curéis a tope. Curaos que no os muráis, pero no os curéis a tope, pues. A ver, ¿dónde está? Normal más o menos por orden, voy a coger cabeza yo porque el Lobito está aquí en la quinta leche. A ver, ya estoy. No, Lobito, tú quédate aquí, quédate. Ah, perdón, Lobito, Rubén quería decir. Con tanto no me cuesta. Ok, gracias. A seguirme, chicos. Venga. Chufo para gas, adelante, chufo. Al fondo del pueblo están entrando gente por el pueblo, justo al final, en la calle principal. Copiado, nosotros vamos a intentar atacharnos en la primera casa. Una vez ahí, supongo nos atacarán y tendré visual sobre ellos. Aguardad. Me va a ritmo normal, incorpórate Rubén. ¡Lobito, detrás nuestra! Intentar copiar la puta postura, macho, no es tan complicado. Vamos. A ver, chicos, estamos en poblaciones. En poblaciones hay que ir compactos y todo el mundo copiándome la postura, por Dios. Hay, en la casa de Sevilla dos enemigos escondidos. Hostia. Ver, ¿sabes? Chicos, eso es cosa me anda. Chicos, ¿cómo voy? Bien. Pues... es ir compactos. Obvio. Pues el hombro. Es ir compactos. Con culo, ¿vale? Para que todo el mundo entienda. Pues juega con culo, venga, que vamos a tomar la casa. Venga. A ver. Vamos a ver, tenéis un orden establecido, ¿no? Entonces, el orden estáis bien colocados. A ver, Rubén, ¿dónde está? Rubén. Bueno, ¿en qué puesto estaba? El 1. Si ahora estoy yo de 1, ¿en qué puesto estará Rubén? El último. No. Negativo. ¿Estás de 2, Rubén? De 2. No, tú de 3. Lobito. Vale, de 3. Levanta. Venga. Todo el mundo, en la misma postura. Levántate, Rubén. Vamos. Rubén, arriba. Rubén, no. Lobito, arriba. Lobito, levanta. Las dos tangos abatidos, vamos. Vigilo, Lobito. Vigilo es la S. O control C, depende de cómo tenga. Tango. Ok, vamos a intentar tomar esta casa. Hacemos parkour, ¿vale? Ah, no, con eso no puedes, ¿eh? No puedes, ¿eh? Suelta esto, tío. No me jodas que no puedo saltar una puta barricada. No. Yo no puedo saltar la barricada, pues venga, vamos a dar la vuelta. Cuidado con el flanco derecho, ¿eh? Ah, que tampoco se puede entrar. ¿Lo has visto? Dime. Ponte de pie, estás de rodilla. Vale, ponte en sigilo. Vale, binomio 1, que sois Rubén y Lobito. Ir hasta la entrada de la casa que tenemos aquí delante a la derecha y tomad la casa entera, ¿entendido? Hasta que no toméis los dos pisos no me avisáis, ¿entendido? Copy. Venga, pues vaya. Ahora, tírale.
Además, cubrimos, ¿vale? Okay. La casa amarilla es donde había tangos, ¿vale? Lobito, de pie. Ok, Larry, vamos a intentar tomar la primera casa. Nos hacemos fuertes aquí, tomamos posiciones y baja tu grupo. ¿Entendido? Cambio. Lobito, de pie. Recibido, cambio. Cargo. Ah, vale, coño, que no era el Lobito. Simba, retornar a la posición en la que estamos. Cambio corto. Ok, Larry, cuando esté reagrupados podéis ir bajando corto. Recibido, cambio corto. Recibido. Uno para gas. Adelante, Rubén. Casa limpia. Ok, tomar el segundo piso y cubrir la posición norte. Corto. Vamos a la casa, chicos. Copy. Como normal, ¿vale? Perfil bajo. Copy. Ok, la metedora al segundo piso, ¿vale? Tu posición y cubre el norte. Médico, te quedas cubriendo la planta baja. Copy. También. Cuando pueda... Lobito, yo lo evito. Lobito, la segunda planta con Rubén. Tú, Rubén, siempre, ¿vale? No te despegues de él. Si no lo encuentras, lo buscas, ¿vale? Cuando pueda, Lixus me tiene que coser, ¿vale? Vete abajo. Que te cosa, que te cosa... Dame no, el oro. Acércate a mí. No. Vamos a ver. Ahora estamos en una posición de atrincheramiento, así que ahora el que se tiene que ocupar de las funciones de sanidad es el sanitario. Para eso está. Otra cosa es que estamos en combate, entonces hay que tirar de lo que tenemos. Así que tira. Yo cubro. ¿Dónde estás? Por aquí no podemos entrar. Hay que flanquear la trinchera, no se puede entrar. Flanquear la trinchera y tomar esta calle, ¿vale? Una vez que toméis la calle... Está, tienes el brazo izquierdo herido, ¿eh? Hay que flanquearla por la izquierda. Me he vendado antes, pero sangro. Entra por el Humvee. Lobito. Interrogo, Chufo, ¿tienes visual de la capilla? Ocha, Chufo, interrogo, Dorado, ¿tienes visual de la capilla? Ponte a cubrir la ventana que tienes al fondo, ¿vale? Vale. O sea, Rubén, si te mueves, avisa a Lobito, tengo... ¿vale? No tengo visual de la capilla. Tengo visual de... Sí. Supongo que será la capilla, una capillita pequeña con una torre y una campana. Afirmativo. Ok, Verde, ¿no? Sigáis hasta el final, sí, de esta calle, que es eso, el edificio. No sabes, Rubén, si te mueves, avisa al Lobito, que está ahí detrás. Y también la capilla, okay, ¿vale? Que se ve desde aquí, si te pones de pie. O sea, es eso que tiene la cruz arriba, ¿vale? Perfecto, copy. ¿No es el hombre aquí en el expedicionario? ¿No será mi hijo? Sí. Ven para acá, hijo. Hijo, ven. ¿Qué padre? Lobito, ven. Vente para abajo, corre. ¿Qué te pasa? Rubén. Venga, mierda de grupo. Sí, ya, lo he escuchado. Venga, mierda de grupo. A ver, ¿qué me ha llamado a mí? Vente a la calle, corre. O sea, eres binomio de Rubén, ¿vale? Vete dentro del edificio y busca a Rubén. Rubén está arriba. No, digo, no, Lobito, tú no, tú abajo. Rubén aquí, por Dios. Rubén. Ahí, con los demás. Arriba. Cubre la carretera, no puedes hacia la casa, hacia la carretera. ¿Qué pasa, Rubén? En la última habitación de todas. Lobito, ¿me oyes? Lobito, ¿me oyes? Sí, te oigo, sí. Cubre la ventana esa. Bajo este equipo y binomio de Don, ¿vale? Déjame asomarme. Binomio de... David. Tom, ¿te puedes manifestar para que te vea? Pues Tom no está, por alguna razón. ¿Le dejamos interrumpir a nosotros? Tom. Fíjate si está ahí. ¿Se te escucha? Dime. Este hombre, Tom. Vas a ir delante de Lobito, ¿vale? Vas en cabeza tú ahora mismo. Vale. ¿Vale? Cuando lleguemos aquí a la esquina esta, giramos a la izquierda. Vamos a tomar la capilla. Okay. ¿Vale? ¿Entendido? Sigilo, vamos. Sigilo. Chufo. Tú tienes que ser la zona de Rubén, ¿vale? No lo pierdas nunca. ¿Entendido? A ver. Pegado, lo he pegado a Dom. Tú eres Simpa, ¿no? Sí. Tienes que ser la zona de Rubén, no me lo pierdas. No, yo cuando vaya rombo yo. ¿Qué será? Hasta como un mosca cojonera, ¿entendido?
Pero no mareo. El Rubén ya está bastante mareado viendo de cabeza. Pues, yo no digo nada, hostia. A ver, Rubén, escúchame, Rubén, intenta coger otra ventana, porque como este hombre se mueva, te lo vas a cargar. Porque, mira, vente aquí, vente aquí. Ven esta ventana aquí, por ejemplo, ¿sabes? O la que hay a la izquierda. Es lo mismo, pero está en otra ventana. Sí, te digo porque si el dorado se mueve y dispara, igual le das tú sin querer y ya la tenemos. Vale, si le disparan dorado, marca simplemente de dónde están disparando y si no puedes disparar, no pasa nada. Tú simplemente cubre las líneas que puedas. De lo demás se tienen que ocupar ellos, que para eso están entrando. Sí, no, ocupo lo que veo, nada más. Me voy a colocar yo también en ventana. Tú, Lick, sugiero no se enten por abajo, ¿entendido? Oye, estoy cubriendo la puerta. No hay esa puerta, ¿no? Gaz, ¿me escucha, Gaz? Oigo, perfectamente, sin problema. Nosotros, David y yo, no hemos cargado, creo que han sido de unos 4 o 5 tangos desde arriba. No creo que haya mucho más, ¿no? ¿Cuántos habrán? Tengo, yo qué sé, la misión la edita Lixo, lo sabes. No sé. ¿Qué os están pegando por ahora? Les están disparando desde la derecha. Vale, ¿sí? Están disparando, eso es calibre alto. Se la chufo. El chufo lleva 5.56. Será 12.7 lo que ha sonado. Interrogo, Larry, ¿tenéis algún impedimento? ¿A metralladora o algo? Cambio. Nos están acribillando, pero no encontramos la ubicación, Gaz. Vamos a tomar la casa azul para coger un poquito de altura y cubrir la guardia. Vale, espérate un momento. Mantener vosotros ahí, os están acribillando. Y muevo yo a mi equipo a la casa azul. Vosotros mantened ahí. ¿Podéis manteneros ahí o...? Aguantamos aquí, tranquilo. Tenemos coberturas. Cambio. Afirmativo. Estoy viendo que os están disparando desde el noroeste. De justamente vuestra retaguardia. Mirad si alguna ventana hay alguien de la retaguardia. De eso... El valle que tenéis detrás. ¡Te miro! ¿Dónde? Dirección. A la izquierda. Dos tangos, por lo menos. ¿Específico? A la izquierda de la puerta. ¿Por donde hemos entrado? ¿Dónde debajo? Sí, por donde estaba la barricada y el Humvee. Acá me han tocado, ¿eh? Bajo, apoyo, me quedo arriba. Baja con Rubén, baja los dos y apoyar al Lixus, rápido. Rubén, no asoméis, pero ahora mantener posiciones. Que no. Uno se ha escapado, ¿eh? Estoy cubriendo el Humvee, no pasa nadie. Lo de que no asoméis. Ok, binomio de Rubén. Salir y buscar a esos dos, ¿vale? Pero con mucho cuidado. Rubén, vamos, te sigo. Uno batido, quedaría uno, ¿eh? Nada, necesito que me cosas. Guarda. Ven. Ah, sí. Hago yo, ¿vale? Mantener ahí, no vais más lejos. Mantener ahí y si no vamos, pasa nada, ahora os regrupáis. Mantener por ahora. Rubén, me ha servido, cambio. Compi. Parece haberlo visto, Rubén. Ok, vente conmigo, Dorado. Copy. ¿Qué estás abajo? Parece haberlo visto entre la casa de metal y la casa esta. No, Lixus, ya te coseré luego. Va a abrir heridas, ¿eh? Lixus, yo llevo desde que hemos entrado al pueblo y no me he cosido, tengo. Pues... te desangras. Y dejamos, ponemos un pate cada vez que os habéis usado en las heridas, es que, tío. Venga, mi nombre es uno, Raro, pasen cola, rápido. Vamos, Rubén. Vale, voy a tomar la casa Larry, ¿vale? Vamos a ver, Rubén. Tiene que haber alguien, ¿eh? Ok, estamos aquí en la puerta de la casa azul. Tío. Voy a poner un edificio de otra calle, ¿eh? Delante... No, ese es pillado.
Vamos. Cuidado con el que está tumbado delante de la puerta, que se ha liado, ¿eh? Copy. Cuidado con las ventanas, ¿vale? Planta limpia. Copy. Vale. Harry, cuando puedas me coses. A posiciones. Necesito que alguien cubra la calle. No, no, vale, los tengo. Vale, tengo tangos, ¿vale? A mis ojos. Libre. Los he visto cruzar. Vale, yo los tengo. No menos. Había dos, yo vi dos. Harry, seguid a intentar avanzar hacia las barricadas delante, ¿vale? Oye, cuando... Rubén, ¿dónde estás? La planta de arriba en una ventana. ¿Yo te menos? Ahí os veo, que no sé. Su puta madre, que casi me da. Prado. Dime. ¿Alguien? Sí, a la izquierda. Están disparando desde retaguardia. Míralo ahí. Está en retaguardia. ¿Yo te menos? Están disparando de retaguardia, chicos. Termina, otro más. Otro menos. Ahí hay otro. Joder, macho. No habéis mirado ni una casa, macho. No habéis mirado ni una casa, Larry. Otro más. Vale, ok. ¿Qué viene por detrás? Que nos están viendo por detrás. Yo no sé. Otro caído. Otro menos. Me ha dado el perro ese asqueroso. Vale, revisar. Hostia. Uno de atrás, vale. Me ha dado. Vale, dejo de cubrirme, estoy curando. Joder, gas, también te has puesto en un sitio tú bueno a curarte, carajo. La verdad es que es una mierda, pero... Es que es un parcheito. Deberías ponerme a combate, tío. Tengo varios tangos aquí, gas. Vale, pues tienes fuego libre. Pero aquí, ¿dónde es? Se abren a la derecha. ¿Dónde es, macho? Batido, ese tango batido. Hay dos más. Me han metido en la cabeza y me han venido de los... ¿Dónde, dónde? ¿Pero dónde? Para rodar la casa que hemos estado al principio. ¿Dónde? Ocupe la entrada principal esta, ¿vale? Larry, estamos recibiendo un ataque desde el exterior del pueblo, o sea que... Recibido, nos ponemos manos a la... Vale. Binomio 1, cubrid el... Escúchame, cubrid el sur, ¿vale? Vale. Rubén y Simpa, cubrid el sur de la casa, que están viniendo desde la ladera de la que hemos bajado. Ametrallador, apoya el estamento en el sur. Copy. ¿Los ves, Simpa? Sí, los veo, están detrás de la barricada aquella. La barricada. Estoy por ahí. Listo, chupo. Dime. Vamos para el este. Jesús. El este. Ok. Batido uno. Hay otro más detrás de los tubos de hierro, eso de el cemento, que diga. Ah, me ha dado. Ya le he visto. Pero me ha dado. Vale. ¿Estás tú, Simpa? Estoy, pero no consigo salir, no sé por qué. Su puta madre. Que me, como me dé uno, caigo. Una revisión ahí. Batido. De la gente. Haz una revisión de la gente, a ver cómo está. Me voy a curar, ¿vale? Un necesito poco, cosa, gas. Sube y te acostumbro y así me curas. Joder, se me ha abierto otra vez la pierna. Batido. Vende, que te vende dorado. De cosa de la... ¡Lado! Vente. ¿Qué, qué? ¿Cuánto aquí? Me estoy quedando sin vendas, tío. Necesito que me... Que me hagas un apaño. ¿Y su? ¿En medio?
Cuando pueda y no haya ningún humano urgente, vienes por mí, ¿vale? Bueno, bueno. Ya veremos. Tengo pierna izquierda y brazo izquierdo tocado, ¿vale? También, Lisus. El perro me ha dado, os lo he visto, estáis pero... Estáis cubriendo, ¿no? Estáis sí. Todos curando, vale, vale. Sí, los tacos atrás están abatidos ya, la verdad. Vale, vale, estoy con otro flanco. Te robo la rey, ¿cómo está tu equipo, Cami? Sulfo, yo, Cosiel, curándonos y el resto en verde. Informo de que tenemos un tango que nos está rodeando hacia 130 grados, Cami. Ya estás verde. Vale, copio, gracias. Dorado. Oye, Dorado, Dorado. Dime. Rubén. Vente a la puerta, a la izquierda del tango, detrás del muro, por favor, a ver si puedes. Suelo, tírate al suelo. Ya estoy muy herido. Me están disparando, eh. Digo, 130, 140, Dorado, ¿vale? ¿Qué no, estás haciendo? Ven aquí, corre. Segundo, la pilla está saturando. Se ha movido, Dorado, ¿vale? Ven. Corre. Está ponte aquí. En el balcón. Abatido, abatido, Dorado, abatido. HT. No, no, abatido, Dorado. Eso es tumbarse. ¿O sea qué? No, 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 no haga eso, no haga eso, que te jode. ¿Y su? ¿Curas? Cuando te toque. Pues, bueno. Pues, Rubén, al suelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Con dolor. Vale, pero ¿tienes el brillo o no? El brazo izquierdo. Larry, no te nerves. Seguir hasta el final de la. Hasta las trinchas aquí delante, ¿vale? Estoy justo en el tejado de la casa de Trinidad. En el tejado, ¿eh? Chimpa. O sea que oscuro. Copy, no mames. A ver, dos. Dar solo. A las trinchas que tenemos allá. En el brazo izquierdo, ¿vale? Estamos por aquí, ¿eh? Vamos, Lobito. Voy, chupo. Sigo. Vale. ¿Están dando Lisu a mí? ¿Disparos? Yo, soy yo. Es que me estoy moviendo, no sé lo que es eso. A la próxima vez te meto un torniquete en el brazo, ¿vale? Lo tenía machacado. Lo iba a hacer, pero como tú me dijiste que ibas a curarme, pues igual no lo hago. Rey, tenéis tangos en la era de la derecha. A las 12 nuestra también, en 102 grados, Gazca. Ok. Vale, muerto. Avísame, Lisu, cuando acabes conmigo, ¿vale? Alto el fuego, ya está, ya está. Ok, en principio tenéis todo limpio. Larry, necesito que los edificios que tenéis a izquierda los despejéis casa por casa. O sea, que no vea nadie dentro. Copy, nos ponemos manos a la obra. Pero mirad dentro de los edificios, porque los edificios que habéis pasado antes había gente dentro y no lo habéis matado. No tenía aire rojo hasta el último. Le he recibido, cambio. Marido era mi. Gas. Y me se ha puesto en rojo, ¿sabes? Dorado. Aquí arriba, en el tejado. Ah, vale. En 120 de mi posición parece que hay una pesada, como si fuera un puesto allí arriba, en lo alto de la colina. Sí, ahí arriba hay un puesto, es una pesada, pero vamos. Todavía no la estoy controlando yo todo el rato, pero no la está operando nadie. Sin operar. Estoy viendo que es un campamentío, unas barricadas así mal montado. Sí, es lo que estoy viendo. Esto, me estoy desangrando. Bueno, pasa. Ya me curarán luego. Bájate y te coso. No, por ahora me voy a quedar aquí arriba. Hasta que no esté peor. No te preocupes. Oye, porque puedo ver los tangos de lejos. Vienen desde muy lejos. ¿Verdad, no? ¿O qué? Claro, si tenía eso destrozado en el brazo, ¿eh? Ah, claro, si es que he salido... La cabeza. El tango me ha dado a mí y yo lo he matado a él, pero él me ha dado un par de balazos en el brazo. Ya lo tenía herido de antes, entonces es normal que esté hecho polvo el brazo. Es mucha sangre perdida. Bueno, me te van a seguir brutal.
Vale, guay. Ves que a la izquierda te pone mucha sangre perdida en rojo, ¿no? A ver, ¿no? Vale, médico. Sí. Vale, eso tenlo controlado, ¿vale? Si ves tú un rato sigue así, me pega otro también. Claro, primera línea de casa es despejada. Copiado, sería así hasta el final del pueblo, porque el objetivo es despejar el pueblo entero. Cambio y corto. ¿Me estás metiendo? ¿Un litro de sangre? Rubén, tienes el brazo derecho jodido, ¿eh? ¿Puedo moverme ya, Lisu? No puedes, tú ya estás verde. Necesito gente en el hotel. La sangre va entrando sola, ¿no? ¿Dónde? Necesito gente aquí donde estoy yo. O la, bueno, mejor que abra la ventana. Ojo para abajo. Ahora que la cosa está tranquila, ponte con mi onda. ¿Dónde estás? Y el que está delante tuya. Vale. ¿Estás solo? ¿Me puedes curar a la gente de rodillas? No, mejor de tumba. No, sí, mejor muchas cosas, pero... Cuesta mucho más trabajo. Pero... las cosas de rodillas. No, pero si puedes estar de rodillas, puedes combatir a la gente cura. Ojo, intentar tener coberturas todo, ¿vale? Sí, un segundo, dejo de... dame un minuto, ¿vale? Todos tenéis la parte subcubierta, ¿verdad, Rubén y Simpa? Sur, sí. Hasta el oeste, ¿no? Vale, que no se acerque nadie por esas laderas. Si veis contacto tenéis fuego libre, así que lo matáis. Vale, no... quítate el torniquete, ¿vale? Y voy. Vale, contrólate la sangre, tienes mucha sangre perdida, te he metido un litro. Ya, lo sé. Me lo vas controlando, ¿vale? Al tejado, vete al tejado, o sea, al tejado al balcón. ¿Cómo voy a subir? ¿Me está controlando el este, Gaz? No, voy a subirme al tejado. Te quito. Vale, ya estoy. Anda. Vale, ya estoy. Lo de la máscara es la puta polla, tío. La gotita de agua de la condensación es guapo, tío. Al Vader, ¿no? Al Vader. Yo soy tu padre. De eso te lo podía decir yo. Contigo ya no me junto, tío. ¿Por qué? ¿Te has rayado? Tan sí, rápido, te has rayado ya, joder. Es poco aguante lo... Tanto que te gusta el cachondeo. Y luego te cachondea un poco de ti. Ay, es que tal. Escuchas disparos, ¿no? Sí. Mira, prr, nos están bombardeando. Cabrón. ¿Cuándo tiene lo de la sangre? ¿Qué pasa? Recibiendo 150 mililitros. Te gusta recibir a ti, te gusta recibir. Yo, Lixus, cuando puedas me tienes que coser. Dímelo, chato. Ya, te informo de que todas las casas están despejadas, cambio. Porque mi bracito no... Ok, tiene que dar un tango en algún lado porque no saldrá el activador este de despejar las... tal. Así que, ¿hay alguna casa que nadie mira al río en alguna zona? Cambio. Negativo, vale, yo creo que tenemos todas las casas despejadas, ya están todas las puertas abiertas, hemos entrado en todas y no vemos a nadie, cambio. Vale, Larry, creo que la parte sur del pueblo no la hemos tocado, igual que algún tango dentro de alguna casa. Mira si podemos mover hacia el complejo en el que estamos atrinchados y despejar esas dos casas que tenemos hacia el sur, cambio. Recibido, cambio. Recibido. Ya están en este, digo, pues me voy. Las chabolitas también, ¿eh? Ya, los he visto, se han despejado toda la parte sur. Limpio.
tío. Ahí salimos. Larry se me ha dejado los dos nuevos ahí quietos cubriendo el stage, se ha ido con el chupa de ceja. Garaje ese no hay nadie, ¿no? Interrogo Gaz, las cuatro chabolas que están más al sur del pueblo bajando desde donde estamos en la colina, ¿esas la despejasteis vosotros? Negativo, también hay que despejarla. Cambio. Recibido, cambio. Váyatela. ¿Dónde vienen los zombies, Simpa? Habla ya, Simpa. Ay, madre mía. Cuando el Larry acabe, pues eso ya ponemos juego Vietnam y buscamos por todos lados. El rollo, tío. Escuchan tiros, ¿no? Están disparando ellos, Sónica, Sónica. Jesús, ¿ya estás libre? ¿Eh? Dime cosas. ¿Te has cosido antes? Abre, me he puesto un torniquete ahora. Pues quítatelo porque no tienes ninguna herida, ¿eh? Estoy sangrando. No, más vale prevenir que curar, tío. ¿Te estás sangrando? Quítatelo porque a lo mejor el torniquete, ¿eh? Pues sangrando, el brazo izquierdo. A ver, si estás bien... A ver, te lo digo. Yo raciocinio con la lógica de verdad, no sé si el mod añadía eso. Te ya, te informo, todas las casas están despejadas. Hemos abatido un tango, pero no hay nadie más. Cambio. Las chabolitas. ¿Qué? Las chabolitas. Dice el Lixus que si las chabolitas, cambio. Afirmativo, las chabolitas también, los cobertizos. Todo lo que hemos visto, nos hemos movido por ahí y no hemos visto nada. Cambio. Ok, el problema es que si nos matamos a eso, no sabemos qué tenemos que hacer. Así que nada, vamos a poner a todos los binomios a buscar. Pon a los binomios a buscar, me da igual que sea random. O sea, que vayan casa por casa y que vayan mirando. O sea, es que no sé. Voy a poner yo también los míos a buscar. Recibido, cambio. Vale, ya estás verde, ¿no? Sí. Necesito que os dirijáis hacia el oeste, ¿vale? Y despejéis todo lo que veáis en el oeste. ¿Y los dos? Sí. Vamos, cuando queráis os podéis ir, ¿vale? ¿Me llevo yo a Dorado? ¿A Rubén, bro? Sí, como sí. Que... No sé, me da igual. Yo es que dejaría gente por si acaso vienen. Pero bueno, sí, venga, llévatelo, ya me quedo Dios. Venga, Dorado. Y al oeste también vosotros. Obvio. Larry, me voy a ocupar de la zona oeste yo. Recibido, yo voy a tirar hacia el noreste. Cambio. Copiado. Vale, todo el mundo, reagruparse. ¿Reagruparse? ¿Dónde agrupáis la carretera, Larry? Lobito, Don David, reagruparos en la posición anterior, que ya está. ¿Quién era para ti? Ni vendajes, nada. ¿Vendaje? A ver, vaya, chico. Abajo. ¿Me haré daño si salto de aquí? Sí, ¿no? Sí. ¿Me puedo coger vendas? Chicos, reprovisionate médico si necesitas, ¿vale? Ataque a la cojo, nene. A cagar cojones, que puede. Kat, informo que tenemos múltiples contactos bajando por 129 grados. Cambio.
Afirmativo, pues matadlos a todos. Subo arriba, vale, Lexus. Ya, apóyale. Dom, y, o sea, Dom, perdona. Rubén, y sí. Sin, para acompañarle a este y matar a todo lo que podáis arriba. Pablo. Si le ha dorado con marque los tangos, ¿vale? O sea, que diga de dónde vienen, exactamente. Rápido. Rubén. Pues cúrame de mi cojera. ¿Te cojo? Ahora está un kick contigo, por hacer capullo. Tírate, anda. Ahora hay que probar cosas, ¿no? Ya te lo he dicho, ¿no? ¿Dónde es? Para aquí, sí, ¿no? Que tampoco. Sí, rumbo 130, pero yo no veo nada. Muchas papeletas para joderte. No, pero aquí no se ve. Se puede subir a la azotea, ¿no? Sí, podéis subir al tejado, pero con mucho cuidado. Vale, verde. Vete encima mío. Tú, no te veo. Al lado de gacha la chapa. Puedo. Gacha sí puedo subirme, si no, ¿no? Puedo subirme. No subáis arriba, no subáis arriba que os vaya a hacer daño. Vale, pues quítate de Rubén de ahí, yo no veo, entonces voy a salir para allá. No, ya no me puedo mover. Veo aproximarse a 3-4 tangos por la carretera. Así que vienen en cuña, ¿lo veis? Mate ahora, coloca aquí la que te da que... Ah, bueno, la tiene visual, pues nada. ¡Rumbo! Abatido uno. Y el rumbo, Simpa. Yo tengo más a la izquierda, ¿eh? 120 aproximadamente. Vale, no veo nada de la... aquí dentro. Abatido 3. Vale, no, puro la colina, ¿vale, Simpa? A ver... Larry, hay que tomar... ¿Ves la... No arriba veo. La metedora que hay montada? Ah, hay que tomar esa zona, ¿vale? Sí. Oh, yo lo que estoy pensando es que la atacamos directamente, la atacamos en cuña y... dejaré un equipo de tal, que si no la gente lo sabe, pero vamos, esto... pues nada, vamos todos. Con Luna que va a tomar por el culo. A mierda la táctica. ¡La ropa es aquí! La ropa es aquí en la barricada, chicos. ¿Necesitáis munición o cosas sanitarias? Es que no ha gastado mucha, por eso tampoco está diciendo de... Ah, pues eso, es que no sé, tampoco hemos tenido un combate muy bien. Alex, ponte con ese hombre. No, pues nada. Oye, gas. ¿Hay alguna forma de limpiarse la máscara o algo? No, ¿no? Control Alt, digo, control mayúsculas T. Pero a mí no me funciona, ¿eh? O sea, quiero decir, me hace la animación, pero vamos, está igual. ¿Pero control derecha o control izquierda? Izquierda. Control izquierda, mayúsculas T, pero no hace nada. No, es que el efecto es así, de la máscara. No hace nada, ¿está haciendo de noche o soy yo? No, eso, de noche. Eso estaba preguntando yo. Yo ya me estoy muriendo. No, no. Y no hay visión nocturna, pues si no la regla llevaría en la cabeza. Pero vamos, ¿cómo lo sabes? Pero hay linternas. Ajaja, o sea, hay zombies, vamos. Voy a intentar movernos rápido para que cuando nos pille los zombies, pues por lo menos un poco de luz. ¿Estáis todos bien o qué? No, yo tengo... Recorda... Pues, este, ¿no? Que esté yo mal estoy que verde, pero con mucha sangre perdida. Pues eso te estoy recibiendo una transfusión. No, ya te acabo de hacer una, pero no te puedo hacer otra ahora mismo. No te muevas. No te preocupes. Rubén, ven aquí, que te voy a decir a dónde tenemos que ir, para que lo tengas claro. ¿Estás conmigo? Una transfusión a ti. Despacio, no te veo. Allá. Más guapo de todos. ¿Ya ves la metedora que ya montada, que hay arriba? ¿Tú estás bien? A la derecha. Estoy perfecto. Es el cartel este de Lois que hay ahí delante, lo lise. Giras un poquito hacia la derecha y arriba que hay como una especie de montículo. Ah, vale, sí. Hay una metedora, pues tenemos que ir a esa metedora, ¿vale? Vale. Un recto, ¿vale? No tiene más. Vale. Luna, postura de marcha y ya está, ¿vale? Y rectos para allá todos, ¿no? Sé que vea zombies, gritas por la radio, zombies. ¿Vale? A ver, pues cuando estén todos... ¿Es todo bien o qué, chicos? Afirmativo. Sí. Ya, pues cuando tú quieras, Rubén. Tú eres el dios aquí. Vale, para allá. Esto no se puede saber. Vete por aquí, hay un grupo. No lo había visto. Uno se mueve.
que hay. El 2. Voy, voy. Venga, Rubén. No se mueve. 3. Venga, ¿quién le toca ahora? 4 se mueve. Larry. Lo que pasa es que no veo un carajo con la máscara ya así, tío. Ya se está quejando. ¿Y desde la? Caluna, esto cascarrea. Caluna, Lobito, a la derecha. La Simpa no recluta. Columna, Simpa. Columna, hacia la derecha. Columna, a la derecha. Ah, no me enteraba, hijo. Joder, pues a ver, no lo hemos dicho. Váyatela. Yo no sé si os estáis fijando, pero el primero está yendo en otra postura, ¿eh? Teníamos cambiado postura, ¿eh? No sé si te has fijado tú. Vamos a ver, intentaré copiar la postura que va el primero y así todos vamos a la misma postura. Simpa, baja el arma. Pues también va por ti, ¿eh? O sea, no te quiero decir nada, pero tú también estás yendo... Yo, yo voy a decir porque llevo más peso. Ah, más peso. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, porque si me pongo en su misma postura, me quedo atrás. Sería más grande. ¿Dónde en postura, marcha, coño? Parece el langui, tío. Vamos a hacer un alto, Rubén. Alto. Empiezo a ver una puta mierda. Un poco veo apenas nada, tío, la puta máscara, ¿eh? ¿Se sentemos linterna o...? Cabeza, bien por dónde vas, cambio. 57. Rubén, interrogo. ¿Sabes por dónde vas o vas hacia gas, cambio? Voy a localizar ahora mismo. 157.05. No, no me refiero a eso, me refiero a que si está viendo, o sea, si lo ves todo muy oscuro. ¿Que ves bien o no, lo ves todo muy oscuro? Yo no veo nada ya. Pues enciende el internet. Espérate. No me va. Dorado, ¿tú dónde has aparecido, tío? ¿Cómo que dónde has aparecido? Venga, enciende el internet, o si no vamos a tener problema. Ya, que no te he visto. Encender la linterna. Encender la linterna, con la L. La linterna láser esa que te puedes cambiar entre ellas. ¿Cómo se enciende la linterna, loco? Con la L. CDR, la CDR tampoco, ¿vale? A mí no se me enciende la linterna, ¿eh? No te pueden prestar una linterna. Con la L. No, que negamos de eso. Con la L, Rubén. Que no me va. A la rica, siento. Va a ser el primero en boli. No me va la L. Ahí te ve. Bueno, Rubén, a tu señal nos ponemos en marcha. Espérate un momento, Rubén, espérate un momento, Rubén. Yo voy a curas totales. Pero lleva linterna, ¿no? No me va la L. Le estoy dando la L y no me va. Es el inventario. Vamos a ver, Elixir, asegúrate que los cuatro primeros llevan la linterna enchufa, que me aseguro que los de tal le llevan. No, lo que pasa es que hay un bug y se cambia el puntero láser por la linterna. Si te activáis el láser. ¿Quién me ha dado? Aquí detrás, ¿quién lleva la linterna y quién no? ¿Lleva la linterna y quién más? ¿Disparado, Dorado? Yo no. Parece que me han dado. No se la puedo poner, ¿no? ¿Andado? A mí me es sale el láser. Oh, tiene el fallo. Vale, vale, pues ya está. Todo poquito, el mundo que haya encendido el láser no le funciona. Intenta ir conmigo y si no estoy yo con chupo, ¿vale? El Larry. Vale, yo llevo láser, no llevo linterna. Ok, Rubén, cuando digas nos vamos. Si, en caso de que no pueda llevar linterna, pues que coja la cabeza alguien que lleve linterna del grupo ese. Cambio. Yo llevo láser, no llevo linterna. Eso, me pongo vale, yo. Lleváis todo linterna, al menos Rubén, ¿no? Sí. Afirmativo, Gab. Vale, pues otro que no sea Rubén que coja la cabeza, por Dios. Total, son zombies, no nos van a disparar. Puedes pararse y tal, si queréis.
Te pones en la posición de Rubén, te pones de uno. Rubén, pasas a ser dos. Recibido. ¿Tenemos que ir dónde, Dorado? Al puesto que hay a las 12, ¿vale? Donde estaba la ametralladora. Rubén, un poquito más a la derecha, ¿vale? Que vamos en columna. No se mueve. Tres. Cuatro. Pasamos a fila, sin ir eso, de columna. En fila, Rubén. Nos estamos viendo en alerta alta, ¿vale? O sea, en alerta baja, perdonad. Y de pie. ¿Lo ve? Sí. Vale, ponte detrás del uno, anda. Vamos en fila, detrás de Simpa. Chicos, un momento, que tengo mucho dolor y no veo apenas nada la pantalla en blanco. Vale. A ver, cúrale, anda. Fila, ¿no? ¿Eh? Sí. Métete morcita, venga. O sea, es que me he metido uno hace 10 minutos, le insulto. Entonces, ¿qué quiere que haga? Mantén al grupo aquí y mira a ver a Simpa. El resto del grupo conmigo, vamos a ir hasta algún momento. Mantén la rueda. No hacemos nada. Chupo. Okay, no, si no puedes, métete otra morcita. Ah, pues me la meto yo, te pasará. Estoy metiendo. Ah, Lisu, gracias, perdona. Larry, coge la metedora esta de aquí. Pues ven, ¿puedes coger esta metedora? La de 12,7, esta que estoy aquí yo ahora. Estoy. Esta de aquí, la de 12,7, ¿la puedes coger tú? Ven. Ah, no lo sé. Sí. Perfecto. Ok, necesito gente que le dé visual a Chufo, ¿vale? De luz. Así que el binomio vale, de voy. Cola, el binomio de cola que erais mi lobito, os quedáis con él, ¿vale? Con Chufo. Chufo, utilízalos para alumbrarte, ¿vale? En caso de que necesites. Vale, ¿sigues conmigo? Tío. Estoy aquí. ¿O parece a mí que nos van a atacar aquí? Ok. Pues no, no. Joder, es que he visto las ametralladoras y pensaba que vamos a tener que resistir, pero ¿cómo? Veo una puñetera mierda. Hay dos ametralladoras. No, no que resistir. Yo no veo nada. Vale, para todos. Tenéis munición en el centro, ¿vale? Y suministros. Si alguien necesita, pero con cabeza, no os cojáis mil cosas. No entera de nada, que lo ha dicho, tío. Tienes munición en medio. No la pero coges si no es necesario. Estoy a tu lado. Y linterna no hay. No, no hay linterna, no hay linterna. La linterna, el problema es que había un bug con las luces. Si encendéis el láser de día, pues os quita la linterna. Que no la encendido, pues tiene linterna. Ok, Simpa, tú sabes a dónde tenemos que ir, ¿verdad? ¿Has mirado? ¿Ven? ¿Tú sabes a dónde tenemos que ir, Simpa? ¿Dónde está? Que no te veo, tío, a ti. Vamos a ir a estas cúpulas esas que se ven ahí en la dirección del Chufo al sureste. ¿Las ves? Espérate, que no sé dónde estás tú, Gaz. Al sureste, las cúpulas que hay. ¿Las ves o no? No falta que sepan dónde sí, estás. Las veo, sí. Vamos a ir hacia esa posición, ¿vale? Vale. Ir hacia la cúpula que está a la izquierda, ¿entendido? Más chica, ¿no? A la izquierda, sí. Vale. Todo el mundo que no tenga linterna, que suba el gama. Vale, espera, que lo hago. No, espérate, cuando lo hagas nos vamos. Da igual. ¿Cómo, Lizu? Todo el que no tenga linterna, que se vaya a vídeo. Sí. Y le suba el gama. Y suba el gama. Ok, a partir de ahora vamos a mantener fila, ¿vale? Todo el rato. Vamos a mantenernos en una distancia compacta para que nadie se pierda, ¿vale? Así que es importante clavar la postura, porque como vamos a ir compactos, como alguien no haga bien la postura, nos vamos a ir chocando todo el rato, vamos a aparecer el tenecito de chocas. Va a haber una mierda, Larry. Yo no veo nada. Con la gamba lo veo todo en gris, tío. Pues mucho se suma la gamba, no se ve. Ah, pues si queréis hacer una cosa, quitaros las máscaras, si escucháis radioactividad, ponérsela rápida, ¿vale? Tiráis para atrás y os ponéis la máscara. ¿Vale? Chao. Vale. Vais a morir, todos los que veis el interno vais a morir. No se, no se ve nada igual, o sea, que lo mismo me... ¿Con la máscara, la máscara no es nada? Se ve más claro si tengo a alguien con la linterna adelante, pero si no... No jodas. Muy poco. Grandioso, tío. Claro.
A ver, los que no tengan linterna, la parte fácil es... Es el brillo, la parte difícil es con el binomio y que dé un poco de visual. No pasa nada, si nos matan, nos matan. No, tiene que haber carne de cañón también. Por eso. No, cuando quieras, Simba. ¿Vale? ¿Quién ¿dónde vamos? Estás? ¿Qué te veo? ¿Quién vamos? Dos, vale. Vámonos. ¿Dónde? Aquí. No se mueve. Espérate, que te sigo. No se mueve. Impacto de seguridad, ¿eh? ¡Cuatro! Vamos, Larry. Pues ya se oyen. Vale, ya los tenemos aquí, ¿vale? Están aquí. Alerta, alerta. Alerta, alerta, cabrón, que nos van a matar. Vamos a seguir, vale. Seguir, 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 vamos, vamos. No, no vais a alerta, alerta, que vais a cansar. Mantener una marcha rápida. Si no, nos van a matar a todos. Alerta, alerta, chavales. Negativo, negativo. Corre, ¿qué pasa? ¿Habéis quedado aquí? Cambio. Afirmativo. Negativo, tenéis que veniros. Ahora hay un montón de zombies entre vuestra posición y la nuestra. Cambio. Corre. Alguien en el último, venga, tira, tira, tira. Ya no, pero... Tira, tira. Vale, Chufo muy herido. Alto. Vale, alto, alto, perímetro, espalda con espalda, a ver si podemos hacerlo bien. Espalda con espalda, chicos. Lo estoy mirando a la izquierda. Larry, ayúdame, que mira todo lo que viene por detrás. Sí, sí, lo veo, me voy cojo, ahora mismo. Señores, tenéis bengala en el inventario. Larry, dale a ese, solo he dicho Larry. Hey, Chufo para Gaz. Perímetro cerrado, espalda con espalda. No quiero que nos rodeen, esto tiene la mía. Adelante, Chufo. Rubén. Interrogo rumbo que han tomado para seguir su rumbo. Ponte aquí, Rubén. Aquí. Vale, ¿veis las tres cúpulas que tenéis al frente? Cambio. Afirmativo. Hemos ido hacia la que está más a la izquierda. Moves hacia ahí, que hemos hecho un perímetro. Ahora tiraré una bengala o algo. Cambio. Recibido, no muevo. Gente, ponerse todo el mundo la bengala para tirarla, ¿vale? Médico, el centro, no, no. Que nadie se ponga bengala, que todo el mundo cubra. Médico, ponte en el centro y cúrame, anda. Y si alguien está mal, que cure también. Y los demás, espalda con espalda, ¿vale? Y es algo, pues nada, el hombre ahí lo maté. ¿Hay alguien más que esté herido? Yo no, yo estoy bien. Que no. Chicos, tiene que ser espalda con espalda, ¿vale? Que no nos flanqueen por ninguno de los zombies. Solís, me coges cuando puedas. Los zombies no corren, ¿no, Gaz? No sé, ni idea. Yo solo sé que si ven el de frente para mí no lo veo. Ahí zombies. Te muevas, si te mueves no te puedo coger las... Claro, pero es que no están haciendo bien el de espalda con espalda, entonces nos pueden venir zombies. Que Rubén no tiene el linterna, entonces tengo que alumbrar de vez en cuando él. Pero no te muevas hacia mi posición, ya me encargo yo de esa posición. Estoy mirando a este. No, pero es que Rubén, como no tiene linterna, pues de vez en cuando me tiro para allá. Ah, vale, pues... Le podía pasar el listo de la linterna, tengo. Vale, algo por ahí, Rubén. ¿Eh? Escucha, perros. Puedes salir. Me voy a decir la bengala. Son ellos, los que están disparando el Chufo y compañía. Pero... A ver... Tan, 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 tan. Chufo, intentar no entrar al combate, intentar ir follado. ¡Los tres heridos! No veo nada, yo. ¡Cojos! ¡Cojos! Madre mía. Venga, vamos a intentar ayudaros. Todo el mundo conmigo, vamos. Venga, vamos, señores, diles que vamos para allá. Vamos para allá. Vamos, veis, ya estoy el Isu. Aquí no vivo. ¡A la derecha! Vale, línea de combate aquí, rápido. Bueno, ¿dónde estás? Detrás de... Vamos, aquí a las 12, vale. Bueno, al menos se les ve los ojos rojos, ¿no?
ametralladora, plántala en el suelo y intenta dar fuego ahí como puedas. Se escucha por detrás. Corre, Lixus. Cago en Dios, ¿dónde están? Detrás del árbol hay uno. Del árbol a 2.90. Vale, tengo el médico en la... En gala, si ha sobrevivido alguno de vosotros tres. Vale, no. ¿Por qué se apaga la linterna cada 2x3, tío? Por el servidor que está dando fallos. Chufo y lobito, ¿eh? Vale, Lixus, tiene que dar uno con vida, búscalo. ¡Lo tengo, Vincent! Está muerto ya también. Espera, espera, quédate ahí. Ah, ¿ha muerto también el Dom? Pues venga, nos vamos. Aguantó un poquito. No, sin pa, nos dirigimos hacia el punto 5, venga. Vamos. Si hubieran aguantado un poquito. One moment, please, one moment. Veamos una cosa, ¿vale? A mirar. Para el punto 5, ¿tú crees que estamos ahora para un momentito? Venga, vamos. ¿Tú crees que con zombies vamos a poder parar? Se nota que jugaste por ahí. ¿A dónde te vas, hijo mío? Por ahí no es. Por ahí. ¿Eh? Por ahí. Para allá iba. Los cojones. Venga, a tirar. User left your channel. A tirar. Tres. Coge, vienen por la espalda y soy el último. Venga. Pero se han quedado ahí. Tiene el chufo que si hay alguien que quiere ir a su cadáver para pillar la linterna, que puede ir. Vale, si tienes abierto el GPS, Simpa, verás que pone un 5 ahí. Vamos a para el 5, ¿vale? La torre es alta, es. La torre es alta, esa. Veo. User disconnected from your channel. ¿Esto qué es, un río o qué es esto, tío? Venga, no, se, pero no te pares, macho, no te pares, me cago en Dios. ¡Sigue! ¡Al que sube arriba! ¡Voy para arriba! Ya sé. El que tenga linterna que cubra la escalera. Ya estoy herido. Pues sube, vamos para arriba. Oh, déjalo pasar. Espérate, no bloquees, cabrón. Vámonos. Subid a la torre, vamos. No, hay un hombre que está rodeado de zombies. ¡No! Ya. ¿Quién es ese que está rodeado? ¿Entran? Sí, sí, han subido uno, me lo he cargado con una granada. ¿Tenéis luz? Cuidado que eso es... Están rodeados abajo, pero... ¡Vamos a la escalera! ¿Tenéis bengalas? ¿Tenéis lucecitas? Tirad las que... ¿Me puedes coser eso? Y acérquete. Cabrones. Nos estamos matando nosotros mismos, tío. ¡Ubi, venga! ¡Venga, subí, que estamos aquí cubriendo! Oye, ya estamos todos arriba. Lo que pasa es que hay un grupo que está parado y los estoy haciendo a todos. Jesús, ¿ves? ¿Va arriba la torre?
Yo estoy aquí en medio. Estamos en arriba. Dame, tío. Va, es que no veo, si no. ¿Alguien tenga linterna? ¿Tú que estás arriba? ¿Habéis matado a Rubén, cabrones? Cúrame, ¿qué tal, Isu? Tengo munición, tampoco, ¿eh? ¿Eh? Tengo munición tampoco. Pues... Isu, cúrame. Pues hay una caja de munición, lo estoy viendo desde aquí. Ahora iré por ella, espérate, me está curando el Isu. Está ahí, que está a 2 metros. Me está curando el Isu, ¿no? ¿Sí? Igual, no te cuide. Sí, cúrame, ¿me estás curando a mí o más? A ti, a ti. Por favor, que tenga linterna, que cubran la... que cubran la... ya estoy, ya estoy en las escaleras. Qué nervioso se pone el Lixus. Ha muerto el Rubén, tío. Rubén, tío, has dicho que te habías caído al suelo. Me ha caído por el test, por Steam, y yo te levanto. Me queda a mí, ¿y tú? Ah, 50%. Verde, va. Esto, bueno, no jodas, si no. Los zombies es fácil, estoy esquivándolo. Si no tiene la cabeza, muere, ¿eh? No hace falta que gaste. Porque en el pecho he contado y son 7, o sea, una burrada. ¿Qué está disparando tanto? ¡Ah, Lobito! Lobito se ha muerto. Ah, pero Lobito ya había muerto, ¿no? Sí, ha muerto a mí, sí. Los marines, tío. Y a mí me habéis disparado ustedes, cabrones, porque los zombies no tienen pistola, que no. No, igual son esos malos, Creo que esos son malos. De todas formas, no dispararle. No nos disparan. Yo la linterna. Disparando a los zombies, a nosotros de momento no. Pero ya, hombre, pero no creo que los humanos estén aliados con los zombies. Se irán contra los zombies contra nosotros, ¿sabes? Y ya estoy curado, ¿y tú? ¡Hasta verde! Ya, voy a hacer una cosa, voy a sacar los prismáticos y como están haciendo fuego a distinto siniestro sin reductor de fogonazo, pues voy a identificarlo. Ah, podéis tirar aquí una... tirar una luz roja, pero tirarla ahí al lado de la caja. Pero que sea luz, no una granada. Son aliados. Oye, pero ¿por qué no puedo recargar aquí el disu? A ver, chicos, ¿me podéis tirar una luz roja? A ver. Aquí abajo hay un arma, en las escaleras. La caja, pero desaparece. Ah, sí, desaparece. No, no ilumina. Bueno, sí que ilumina, pero... ¿cómo podrías? Esos son malos. Esos son los killers, esos raros. No, son marines, son marines, son marines. ¿Seguro? Segurísimo, lo he confirmado. Iba a empezar a marines y todo. Bueno, yo creo que no se hubieran disparado ya. Con la linterna encendida aquí y todo. ¿Está amaneciendo? Idea. No, creo, no. Son las 8 de la tarde aún. Sí, de todas formas, hay que hacer aquí, a ver. Es que te lo he puesto de mando y mira si hay superviviente, tío. Están ahí. Aquí arriba, aquí otra escalera, gas. Venga, vamos arriba, Simba. Dos para arriba. Pero que yo no tengo munición, tío. Si hay una caja con munición, míralo. ¿Dónde era? ¿Cómo? ¿Dónde está la munición? No, no veo dónde está la escalera. ¿Hay, no hay munición en esta caja? Sí, 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 mira, hay caja. ¿Hay munición para mí? Arriba hay otra caja, No veo. ¡Dos! Arriba. Arriba, más arriba, gas. Es que no veo nada. Ahora, vale, yo voy a ser largo, tío. Ahora, estoy arriba. ¡Tío, malo, 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 malo! Déjate la vida, dale arriba. Yo no lo había encendido el lado. Para que habrá que esperar. Venga por mí, cabrones, estoy aquí arriba. Soy leyenda. ¿Está disparando? No, Simba. Simba, pero la ráfaga, tío. Los hermanos no tengan munición. Dale, Simba, deja que los marines maten a todos. Nosotros esperamos aquí. ¡USA! ¡USA! ¿Qué lo tenemos que hacer? ¿Esperar aquí a qué? Ni idea. Esperen, chicos, vamos a cubrir cada uno. ¡Ey, helicópteros! Claro, ha sido la ilusión.
zombie, zombie, zombie. Este lo mato. Es que lleve un montón de zombies, tío. Hombre. Qué guapo, sí que hay. Pero están todos en plan como rezando ahí, ¿sabes? Chitos. Tirar bengalas y luces si queréis a su zona. Los ilumináis y los matáis, vamos. Tiro la gata, Marín, no hace falta algo mucho esto. ¡Me dispara a los aliados, melones! Me da disparado a los marines, hombre. Encima viene a ayudarnos los pobres. Los marines llevarán armas, no te jodes. Ya están ahí abajo comiéndose, ya me gustaría estar ahí abajo. Los cargo a todos. ¿Los cargas a todos? Venga. Va, vete para abajo. Ah, bueno, gas. Pasa. Hay que regresar para hacer. La nueva marca. Ya, pues no sé. No me acuerdo si tenía tiempo o no, la verdad que no me acuerdo. Me gusta la luz esta que tiraba ahí, venga. A ver, chicos, esto es lo que vamos a hacer. Me ha ocurrido un plan en piqui piqui. Vamos a despejar una DZ que va a ser donde está la bengala ahora, ¿vale? En cuanto se acabe esa bengala, quiero otra bengala ahí, pero racionalizarla, que nos tienen que quedar para cuando llegue el helicóptero. Voy a pedir los dos helis. Voy a pedir que aterrice uno en otra zona. Que vayan los zombies para allá, los maten y nosotros nos vamos en el otro, ¿vale? Okay. Así es, en plan. Ah, voy a pedir los helis. Bueno, al menos sabemos que si que las linternas, si encendemos el láser, no funciona. Voy a venir para acá los helis. Vale. Una bengala ahí, donde estaba la olla, por favor. No, no tengo. Déjame que la quiero guardar para cuando llegue el heli. Sí, guardarla. La mía me la guardo, si alguien puede tirar, pues que la tire. Abajo porque hay una ametralladora, eh. Vamos, vas a cogerla, échale huevo. ¡Vaya, cógela! ¿Quiénes son los que llevan linterna? Yo. Vale, ahí está, ya no sé qué iba. Tracción. ¿No? Podemos ir a pata si queréis también. Ah, podemos salir por pata de aquí, gas también. Me gusta esa idea. Queda poco épica, ¿no? Ok, vamos a testear a los zombies, vamos a poner el helicóptero sobrevolando y a ver si podemos despejar una DZ. En caso de no poder despejarla, pues nada. Tiene bengala. Extracción, gas. Vamos a ver. El punto de extracción lo vamos a hacer nosotros. No, hace falta que... Hagaste ya ahora mismo. Para que la guardéis para cuando vengan los helis, despejar la DZ y ya salimos corriendo. Bengalas, no nos dejes que me vas por la luz, estoy viendo que iluminan. Ah, bueno, no, iluminan bastante bien abajo. También. No son como las bengalas, pero. Pero el pequeñito. Mira, uno ahí. Bueno, a ver, cuando bajen los helis y hayamos despejado el LZ, Kimpa, tú te vas corriendo para la dirección contraria. O sea, para llevártelo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que, perdón, no me he enterado. Te vas para la dirección contraria corriendo para llevártelos, porque eres fusilero ligero. Nos montamos todos y ya vuelves. ¿Sabes lo que te quiero decir? A que yo traiga los zombies, vamos. Que ya era un señuelo. Vale. Bien, ahí viene. Ya están los helicópteros. Me pero bajo. No me bajo a la escalera, ¿vale? Oye, pero vamos, que no van a aterrizar, les he dicho que se queden estáticos.
Sí, pero bueno, voy bajando y me quedo al pie de la escalera, pero sin bajar del todo. Ya, ¿cuánto se bajo y las atraigo o qué, Gal? No, no, espera, si es que primero hay que ver si en la zona en la que están, que vayan a aterrizar, no hay enemigos. ¿Qué zona es esa? No la veo. No, o sea, hasta hoy en los Elysian Poser. Hostia, todos los que hay allí, loco. ¿Dónde? Allí. Esa dirección. Vale, ¿cuál? Sí, 10 grados. Oh, hay otra opción, podemos esperar un poquito y se hace de día ya mismo. Ni pollas, tío. Allí. Aquella dirección. Os que hay, loco. Podemos cambiar de plan, que sea Alex el que haga desenvelo. Allí hay papatá, ¿eh? Esa es tu función, macho. No, se va a hacer de día ya, ¿no? A ver, de día, ni que voy aquí como hombres. No, si son las 10 menos cuarto, coño. Pero se hace de día a 5. Como hombres. Y pues nos faltan horas para que se haga de día. Ah, pero va rápido, si te das cuenta va mucho más rápido. Antes eran las 8. Ah, yo creo que aterrizar aquí es una locura, Gas. Llega. ¿No puedes poner en elevación que se quede aquí a la altura de la torre? No, no se puede decir, es una putada. Yo me estaba meando. Creo que sí, ¿eh? Wow. ¿No puedes que aterrice, digamos, a tu altura? No, digamos, no, no, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer. O sea, voy a despegar o algo seguro. Bueno, como hay dos helicópteros, vamos a hacer prueba. Lo malo, ponlo a 30 metros, ¿no? Y si acciona a 30 metros, a ver lo que hace. Cuando vamos a hacer una misión de ese estilo, métele linterna a la pistola también, como haces a veces. Sí, no, pero es un bug. Todos llevábamos linterna. El problema es que al poner, al darle al láser, el control L, sí. Cambia el láser por la linterna. Vale, sí, pero si tú le metes a la pistola, se mete por linterna, se lo linterna. No te puedes meter en la competencia de las cosas. Ah, okay. ¡Pégalo! ¡Levántalo, levántalo! ¡Gas! Hacia el mar y nos podemos meter en el agua. Ya, pues vea, pero los zombies no nadarán. No. No, pero no nos pueden venir atrás del agua. Yo doy fe de ello. Todos los que van adelante que lleven linterna. ¿Quién iría en cabeza los que llevan linterna? Hablamos en cabeza, Dorado y yo, coño. Ya, pues nada, ir vosotros. ¿Dónde estáis? ¿Abajo? ¡Bajando! Es que no veo nada. Voy yo, por ti, Larry, no te preocupes. Espérate, voy a ¿quién es el que lleva de la teoría? Yo voy de uno. Déjame ver. Pa, eres tú seguro. Quédate detrás, mira, Larry. Pues si es que no te veo, ¿eh? ¿Dónde está el Larry? Espera, a ver. Bajamos aquí, ¿vale? Venga. Subido tú. Listo, tú, te sigo. ¿Dónde está Larry? Larry. Vale, abajo, donde la munición. El Larry, tío. No veo nada, tío. O sea, ¿estás siguiendo o no, Larry? Sí, pero con los otros estoy perdiendo. Vale, ya te veo. Aquí. Escalera, vale. Ya vamos, chicos. Dorado, ¿sabes para dónde vamos a ir? Negativo aún. Si me dices rumbo. ¡Rumbo, gas! Hacia el mar, hacia el mar. ¡Hacia el mar, Dorado! Espera. También es el noreste, ¿vale? Noreste. 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 Llevo todos los suministros. Bueno, da igual. Vamos. Venga. ¡Vamos, Dorado! Espérate, o sea, saliendo a las 12, cagando hostias. A las 12, sí. A las 12. Un segundo.
Un segundo, un segundo. Quitaros peso. Sí, ahora. No, Lixi, tú déjate, que tú eres el médico. Yo me estoy quedando peso, perdona que te diga. Hay que curarse, ¿sabes? Y que no nos podamos curar. Ah, va, sí, voy con algo de peso, venga, va. ¿Vamos o qué? Cuando digáis. Venga, vámonos ya. ¿Saliendo? Venga, vamos. Venga, vamos. Dime. Estoy muy tocado y estoy en rojo ya, tío. Vale, yo también estoy tocado. ¿Estás en rojo también? De cansancio. Sí. Vale, baja, baja el arma. No lo siguen, Dorado, deja de correr, que no lo siguen. Bueno, mala suerte, corre. Puta el último, ¿sabes? Dorado, deja de correr, que no lo siguen. ¿No nos sigue quién? Yo los zombies veo, ¿sí? Que no, los zombies veo que nos siguen, ¿eh? ¿No? Aquí vienen zombies, ¿eh? ¡Corredor! ¡Corredor, corredor, corredor! ¡Vamos! Tío, no veo nada. Bueno, tranquilo. Vamos a hacia el faro, ¿vale? Hacia el faro. Hacia la luz aquella. ¿Dónde estás tú, Dorado? Estoy cerca tuya. Dorado, ¿dónde estás? Estoy aquí, 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 aquí. Ya encendí la linterna. Voy a descansar, ¿vale? ¿Me escucha? ¿Quién queda vivo? Yo. ¿Me oyes? ¿Me oyes, Simpa? Dorado para el grupo. ¿Queda alguien vivo? No, de chico ahí para tal, pero... Dorado para líder. Me dirijo hacia el faro. Cambio. ¿Me oyes, Simpa? Simpa, ¿me oyes? Dorado para Simpa, ¿me oyes? Thank you.
Dorado para el grupo. ¿Alguien vivo? Cambio. Espérate, a ver si me curo yo. Párate, párate ahí. Vale. ¿Estás ahí? ¿Quiénes estáis? ¿Hay médico por aquí para curarme? Negativo, te tienes que curar tú y yo te coso. ¿Dónde está el puto Eli, tío? Estoy para coserme tú, ya. ¿Qué quedamos, los tres solos? Qué feo. O sea, que no puedo pedir la estación con la live, tío. ¿Qué mierda es esto? Me estoy curando, ¿vale? Okay, o sea, que no puedo pedir la Eli con la tablet. Vámonos, vámonos. Están aquí ya. Ya viene, me voy. Ir al faro, ir al faro. Al faro. Yo corro mal. Me han puesto de verano. ¿Dónde digo? ¿No vienen los putos Elis? Nos ha jodido, les entró el miedo. No, alguien me ha quitado. Hostias, que no veo. ¿Entramos a la casa baja o en el faro? Ahora voy cuando pueda. Es que el problema es que no puedo pedir los putos Elis. Vamos a curarnos primero. Me cura, me dice, pues si tú sabes cómo estoy yo, que veo en colores. Venga, voy a por ti. Bueno, luego no digas. Yo estoy dentro de la casa, ¿vale? De la baja. Sí, sí. Vale, salgo al lado y abro. Estoy por la parte de atrás, de la casa de la parte de atrás. Yo como me peguen te tiro, Dorado dispara. Ilumíname la puerta, Dorado. ¡Que esto, que no veo! ¡Joder, Dorado, que no veo! ¡Que no sé dónde estoy! ¡Tengo esta tibia! ¡Que no comen! ¡Joder, me cago en tío! ¡Me cago en tío! ¡Joder! ¡Ya está abierta! ¡Es la parte de atrás! ¡La parte de atrás! ¡Nos han cerrado! ¡Al suelo! ¡Hasta luego! User in your channel started recording. User in your channel stopped recording. ¿Dónde estáis?